Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Uy, tenemos casa Bueno, vacía. buenas noches. Buenas noches. Quizá alguien no quiera ver clase ahora, ¿verdad? No. El huracán. No, a los demás, que por lo general a esta hora siempre están los demás conectados, ¿verdad? Pero bueno, ya van a ir entrando porque ya Salimos tarde. van a empezar. ¿Cómo? Salimos tarde de trabajar a las Ah, 7. ok. Sí, es cierto, también, ¿verdad? Sí. Bueno. Hoy sí nos tronó. De veras, es cierto. Sí. Característica. Bueno, chicos, arrancamos ahora. Quiero ver, hoy, bueno, tenemos bastantes temas ahí, pendientes, ¿verdad? Para empezar, cómo teníamos una tarea, ¿verdad? La característica, ventajas y beneficios. ¿Okay? Vamos a ver. Empezamos. No sé quién quiere empezar. Déjenme ver un asunto aquí. Quiero ver si les escribo a los chicos del grupo. Permítanme solo para recordarles que tienen que conectarse. Vamos a ver. Yo tengo una amistad con ella también. Así. Lo chiquito de cuando nos enseñaron. Helmut. Sí, de esa. Esa foto. Y también bonito, ¿sí? Donde no sabían. Grandes ventajas, ventas, ventas, beneficios. Características, ventajas y beneficios. Solo déjenme aquí entrar al WhatsApp que para ver qué es lo que ha pasado. Veamos. Buenas noches. Buenas noches. Vale, me va a caer el mensaje. Bueno, sigamos. Sigamos. Estábamos. Ah, ok, el ejercicio, ¿verdad? Características, ventajas, beneficios. Ahí vamos a ver. ¿Quién quiere empezar? Doña Blanca. Bueno, buenas noches Buenas noches. a los que estemos, ¿verdad? Claro. En mi ejercicio, pues yo he puesto de ejemplo, digamos, el papel higiénico, las características del producto serían pues que trae triple hoja y aparte de eso existen otros que solo traen doble hoja.
El precio es un poquito elevado de los otros. En cambio, hay papel higiénico de que trae triple hoja y el precio es un tanto más accesible. Sus beneficios son ahorrar, darle ahorro al cliente, porque hasta cierto punto uno se ahorra por la duración del producto. Claro. Y lo que el cliente busca es ahorrar y obtener beneficios de lo que compre, ¿verdad? Ese es mi punto de vista y aparte de eso, pues creo que sería una comparación porque hay producto que trae, no rinde mucho como el otro, que puede ser más cómodo o de determinado precio, pero que a veces es más elevadito, pero dura más. Ok, ¿Sí? vaya, vamos a ordenarnos ahí. Ajá. Característica que usted tomó era que era triple hoja, ¿verdad? Sí, más duradero, trae más, o sea, dura más Entonces, por la cantidad que traiga. ahí está. Entonces, la ventaja sería, cuando lo comparamos con el competidor, decía, los demás son de menos hojas. Este tiene más beneficio, Ajá. dura más, ahorra más. ¿Por qué? Porque le va a abundar más, ¿verdad? Abunda más. Esos son los Sí, beneficios. porque no va a ¿Ok? estar comprando otra vez y otra vez. Exacto. En cambio Ok. del otro, se acaba y hay que comprar más otra vez, como Exacto. tres veces con el monto del otro. Perfecto. Al final sale más caro. Sí, cabal. Excelente. Un Yo por eso aplauso. comp Ah, perdón, perdón, perdón. hay Disculpe. que comprar algo bueno, que dure. Exacto. Exacto. Así es. Bueno, Ahí está. un aplauso. Excelente. Vamos a ver, Wendy. Gracias. Vamos a ver, Wendy, Wendy, Wendy. Levanta la Buenas mano. noches. Buenas noches. El mío es un vodka. ¿Un qué? Vodka. Vodka. Ah, vodka. Okay, ajá. Es una botella transparente. Okay. Es de 750 ml. Bien. La contraria es de 700. Solo lo que cambia es la diferencia, el precio. Okay. Uno está a 18.99 y el otro está a 18.50. La gente hay veces busca lo más cómodo. Nosotros que estamos en Super Selecto busca lo más cómodo, pero no se fija en los ml. Hay veces pueden decir, porque él tiene un precio muy elevado, pero la diferencia son los 50 ml. Exacto, lleva más. Ajá. Exacto, Entonces la entonces. gente se busca por lo económico y a veces Okay. lo económico no sale bien, así como el papel higiénico. Exacto, cabal. Muy bien. Bueno, entonces el beneficio es lleva más. Acordémonos, características, las ml. El competidor, ¿qué pasa? Tiene menos ml. Beneficio, lleva más. ¿Okay? En ese orden. ¿Quién más quiere participar? Chicos, chicos. Bueno, hola, chicos. Vamos a ver, ¿quién más? Luis, Cecibel. Buenas noches. Buenas noches. Ok, cuéntenos, ¿qué producto es? Y desarrollamos el ejercicio, ¿verdad? Hola. ¿Quién va a hacerlo? Silvia. Perdón, acabo de llegar, estoy perdida. Acuérdense que dejamos una tarea ayer, ¿verdad? Que era un producto que usted, cualquiera que usted quiera, obviamente los que vende o servicio, y desarrollamos la fórmula CBB, características, ventajas, beneficios. Hacemos un listado de características, agarramos una, la convertimos en ventaja cuando comparamos con el competidor, y luego esa ventaja la convertimos en un beneficio. ¿Ok? No, no, no apuntó la tarea de ayer. No, es que no pude entrar ayer, Ah, ok, licenciado, por sí, eso comprendo. ando más perdida que las cabritas en el bosque. Vaya, está bien. Entonces, vamos a ver, ¿quién más? María de Los Ángeles, tal vez. Hola. Bueno, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, lo mío sería servicios. Perfecto. Bueno, nosotros lo que ofrecemos es el servicio completo, diseño, suministro e instalación de paneles fotovoltaicos, Okay, o mejor perfecto. dicho, sistemas fotovoltaicos. Sistema fotovoltaico. Okay. En este hay varios rubros. Están los aislados, están los conectados a red y la última tecnología que son los híbridos. Bueno, en las características sería este servicio completo, porque la competencia no realiza el servicio completo, digamos, un conectado a red. Tiene que llevar el diseño, el suministro, la instalación y los trámites con la distribuidora. Ese sería un servicio completo. La competencia no lo está dando así. Bien, excelente. Y de ahí la otra sería la garantía. Okay. Nosotros damos una garantía de 1 año en todos nuestros productos, pero también por el servicio. Dentro de la garantía del servicio va 3 visitas posteriores para ver cómo funciona el sistema y si no ha tenido ningún problema. Y aparte va lo que es el mantenimiento del sistema fotovoltaico completo. De ahí la ventaja sería ofrecernos una mejor tecnología. Que en este va el certificado TIER, se llama, que usted con nuestros productos puede encontrar los repuestos en cualquier parte del mundo. Eso significa el certificado TIER. Bueno, esto con la mejor tecnología dura más y lleva lo que es la garantía. Y en los beneficios sería siempre la garantía que se le brinda. Cuando hablamos de garantía, estamos hablando de seguridad, ¿ok? Entonces, ahí podemos decirle, número uno, ordenemos toda la información, ¿ok? La número uno, características. Lleva el panel solar, lleva la instalación, que la instalación le lleva pues todo lo que uno nos comentó, ¿verdad? Ventaja, número uno, nosotros instalamos todo completo. No tiene que gastar nada adicional porque nosotros lo ponemos todo. ¿Sí? La competencia no lo hace, nosotros sí lo hacemos. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio puede ser, número uno, es más seguro. Usted se siente más seguro. Número dos, más práctico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros le solucionamos todo, ¿verdad? Eso es en cuestión de la instalación, ¿verdad? De ahí mencionó cuál es el otro beneficio, la otra ventaja. El mantenimiento posterior. Mantenimiento, eso significa la garantía. Nosotros tenemos garantía, las demás empresas no la tienen, significa que con nosotros está más seguro. ¿Ok? Perfecto, entonces más o menos por ahí sería. ¿Alguien más? Excelente, María. ¿Alguien más? Ajá. ¿Quién más quiere participar? Tal vez Claudia. Diana, José Armando, un último más y seguimos. Chicos, Buenas noches, chicos. disculpa, yo hoy estoy afónica. Ah, perfecto, no hay problema, no se preocupe. Entonces, no, para next. Vamos a ver quién más. José Armando, Diana, Isabel.
ola en la que está de cargo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Si no hay nadie más, entonces seguimos. Vamos a ver. Ahora, nos quedamos, vamos a la plataforma, nos quedamos el día de ayer. Acá, en este tema, ¿verdad? ¿Cómo crear una propuesta de valor para Buyer Persona? Vamos a ver, aquí hay una plantilla bien interesante de cómo podemos también ordenar la propuesta de beneficio, ¿verdad? Aquí colocamos los beneficios que ya los estuvimos viendo en la fórmula CBB, características, ventajas, beneficios, que el cliente anda buscando. Ponemos las características y podríamos poner algún tipo de experiencia o la ventaja también podría ser. Y aquí podríamos determinar las necesidades, los deseos y las inquietudes del cliente. Esta plantilla nos podría ayudar para poderlo hacer, para ordenar las ideas. Para eso sirve esto. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Beneficios: asequible, personalizable, accesible, ¿verdad? Características: estructura de calidad, diseño online, envío gratuito, ¿ok? De algún producto. La experiencia es que los clientes que utilicen el Custom Bike, sería básicamente lo que se está vendiendo, pueden crear sus propias bicicletas en línea a cualquier hora. Es decir, ¿qué experiencia vamos a generar? ¿Qué experiencia vamos a generar? ¿Ok? Con la labor de venta. Ok, Jonathan, no, todavía no hemos pasado lista, ya vamos a pasar. Muy bien. ¿Qué necesidades vamos a cubrir? ¿Qué deseos vamos a cubrir? ¿Qué inquietudes? Aquí las inquietudes podríamos poner las preguntas que tienen los clientes, básicamente son las objeciones, porque las objeciones son preguntas o argumentos, ¿okay? ¿Cuáles son aquellas inquietudes que el cliente podría tener? Entonces, con este tipo de plantilla, perdón, que la encontramos acá, en la sección 1, esta de acá, le dice cómo crear la propuesta del buyer persona, aquí nosotros la podemos crear. Y aquí podemos ocupar esta plantilla que está acá para poder ordenar nuestras ideas. Ya al momento de poder brindarle al cliente algún tipo de solución, como me han dicho, poder ejercer la labor de venta. Esto es muy buena, esta plantilla nos ayuda bastante a ordenar nuestras ideas. Muy similar a la fórmula CBB. De hecho, de la fórmula CBB podemos desglosarlo y llenar esta plantilla, que es bastante, bastante bueno. Aquí tenemos otras plantillas. Un poco diferentes. Okay. Vaya, vamos a ver. Por ejemplo, está esta plantilla, el pilar 1, pilar 2 y pilar 3, es decir, el nombre del pilar de la marca. Y aquí está la razón que lo respalda número 1, la razón que lo respalda número 2, la razón que lo respalda número 3. Y aquí tenemos, ¿verdad? Pilar número 1, la creatividad, autenticidad, durabilidad. Esto podrían ser beneficios. Todos nuestros diseños están disponibles por un tiempo limitado y necesitan años para desarrollarse. Confiamos en diseñadores jóvenes, ambiciosos y originales, y así va desglosando todo esto. ¿Sí? O podemos también, tenemos otra plantilla, ¿verdad? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo haces lo que haces? ¿Y qué haces por tus clientes? Esto también nos puede ayudar a mejorar lo que es nuestro speech de venta, ¿verdad? Al momento de poder abordar a nuestro cliente. Bueno, vamos a pasar lista, chicos. Hoy sí, pasamos lista. Ok, vamos ya. Veamos, Blanca Cerón, Idalia, Blanca y Idalia Cerón. Aquí, presente. Excelente. Blanca Luz Amaya. Blanca Luz. ¿No está? Ok.
Brenda Carolina Santos. Brenda Carolina. Ok, está tampoco. Carmen Elena Gutiérrez. Carmen Elena Gutiérrez, tampoco. Claudia Yamilet Castro. Presente. Presente. Bien. Sí. Diana Beatriz Iraeta. Presente. Bien. Elba Elizabeth. Ah, no. Elba Elizabeth Escobar. Presente, Lic. Perfecto. Eva Argentina Panameño. Eva Argentina. ¿No? Fátima Lourdes Siciliano. Presente. Muy bien. Glenda Carolina Alvarenga. ¿No está? Irma Carolina Navarrete. Irma Carolina Navarrete. Bueno, Isela Guadalupe Cañas. Isela. Jessica Lizeth Mansur. Ojo. Okay. Jocelyn Esmeralda Maya. Presente. Perfecto. Joana Michelle Valle. Presente. Jonathan Armando Velázquez. Presente. José Armando Guevara. Presente. Josefina del Carmen Saavedra. Josefina. Okay. Julio Alfonso Muñoz. Julio. No se les olvide de la cámara, chicos. Julisa Abigail Muñoz. Jenny Rocibel Dueñas. Jenny Rocibel. Ok. Lesbia Jacqueline Platero. Lesbia. Lizeth Montalvo. Presente, licenciado. Lesbia. Lesbia. Ok. Lizeth. Excelente, Lesbia. Ya la apuntamos. Se escuchó. Está mala la señal. Mala la señal. ¿Quién habló por ahí? Marielos. Veamos. María de los Ángeles. Presente. Bien. María Los Ángeles Díaz, perdón. María Los Ángeles Valle. Presente. Excelente. María Elizabeth Morán. Creo que es la que... Bueno. María Hilda Bonilla. María Hilda. Maritza Cecibel. Por ahí estaba, ¿verdad? Presente. Excelente. Nancy Lisbeth Mendoza. Nancy Lisbeth. Raúl Arturo Esquivel. Raúl Arturo.
Bueno, vamos a ver, Roxana, Cristabel. Nancy Lizeth Mendoza. Stephanie Margarita Mengíbar. Stephanie. Silvia Carolina Hernández. Silvia. Presente. Pues sí, está. Y aquí estoy. Okay. Perfecto. Silvia Mabel Vázquez. Silvia Mabel Vázquez. Silvia Stephanie Muñoz. Wendy Xiomara Flamenco. Presente. Perfecto. Bueno, ya terminamos de dar la lista. Ok. Bueno, A ver. Okay. Siguiendo pues aquí con lo que estábamos hablando del buyer persona. Aquí podemos, como les decía, podemos utilizar estas plantillas que nos pueden ayudar a estructurar ideas, como para poder hablar con los clientes, hablar con los prospectos. ¿Ok? Por ejemplo acá, preguntas de planeación. Esto está interesante. ¿Por qué haces lo que haces? En 1, 2, 3 medios ofrecemos medios de entretenimiento organizados, eventos como conciertos y festivales. ¿Cómo haces lo que haces? Es decir, colaboramos con amantes de la música en vivo para ofrecer los mejores eventos. Nos centramos sobre todo en el mercado de Houston. ¿Qué haces por tus clientes? Contratamos embajadores de la marca para establecer una base de fans y promocionar los mejores eventos. ¿Okay? Entonces, todo esto pues, nos ayuda como a ordenar ideas, ¿verdad? Aquí podemos tener un montón de propuestas de valor. Miren, plantillas para todo. Esto puede ser perfecto para correos electrónicos también. Título, la mejor forma de que mi cliente ideal, tarea que tú vas a hacer sencilla. Por ejemplo, la mejor forma que tienen los baristas para crear arte late. Es decir, ¿cómo se llaman los que? Así como el coffee cup, ¿verdad? Que ponen una figurita en el ¿cómo se llama? En el café. ¿Se han fijado, verdad? También lo hacen los de Starbucks. Y aquí tenemos un montón de plantillas que nosotros podemos utilizar al momento de poderle, por ejemplo, olvídate de los dolores de cabeza durante el proceso. Es decir, olvídate de los dolores de cabeza durante la incorporación de tus clientes o de los clientes. Sabemos que la incorporación de clientes suele ser complicada, pero no tiene por qué ser así. Gracias a su uso intuitivo, onboard.me hace que incorporar a sus clientes sea más fácil que nunca. Adiós a perder el tiempo, dinero y esfuerzo. Tenemos un montón de plantillas que nosotros podemos utilizar para dar lo que es esta propuesta de valor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Si quedó algo claro o no quedó claro? ¿Preguntas? Para pasar a otro tema. ¿No quedó todo claro o no entendió, o nadie entendió nada? Primero Dios que no sea así. Bueno, entonces pasamos a otro tema, chicos. Pasamos a otro tema. El siguiente tema sería cómo prospectar en Google. ¿Cómo prospectar en Google? ¿Sí? Podemos prospectar en Google de dos maneras. Que sería a través de la página de resultados y a través de Google Maps. Esas son las dos maneras donde podemos nosotros prospectar. ¿Ok? Y ya vamos a ver a qué se refiere con página de resultados y todo eso. Así que nos vamos a Google. Acá. Vamos a Google. Y vamos a prospectar ahorita. Es decir, cómo vamos a encontrar clientes. Ok. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar, por decir algo, mi mercado son los abogados o los dentistas, perfectamente puedo poner dentistas en San Salvador. Y aquí, mire,
Mira, esto es bien interesante. La página de resultados de Google se compone de la siguiente manera. Se lo vamos a explicar aquí. En la pizarra. La página de resultados de Google se divide básicamente en 3 o 4 secciones. La primera parte, donde está la publicidad, por lo general hay publicidad. Eso va a depender también de su perfil en Google. ¿A qué me refiero con mi perfil en Google? Acordémonos que en la mayoría de los casos nosotros buscamos ya sea en la computadora o en el celular. Pero siempre tenemos abierto un Gmail, ¿verdad? Porque siempre nos asocian la cuenta de Gmail pues con nuestros, nuestros aparatos electrónicos. Entonces, lo que a mí me aparezca en mi perfil muy probablemente no sea lo mismo que le aparezca a usted. Muy probablemente. ¿Por qué? Por el perfil. Porque Google nos tiene ya bien parametrizado, ¿verdad? Porque cada quien tiene gustos distintos. Entonces, eso es algo bien interesante. Vamos a ver. Primero aparece, pero por lo general así aparece. Primero aparece publicidad. De ahí viene lo que es la búsqueda orgánica, ¿verdad? Y por último, pues, puede aparecer también publicidad por aquí abajo. Acá, resultados orgánicos. Y más publicidad. Podría ser también que aparezca pues alguna otra sección por acá. ¿Verdad? Ahí puede variar. Puede ser publicidad también. Puede ser imágenes. Puede ser, dependiendo de lo que yo busque, puede ser fotos, etcétera, ¿verdad? Aquí coloca varias cosas Google. Coloca varias cosas. A veces no coloca nada, sino que simplemente nos da así la estructura de la página de resultados. Entonces nos vamos ahora a Google para ver qué es lo que nos salió. Ahí está, aquí tenemos la publicidad. Aquí tenemos, bueno, aquí nos puso, ¿ves? Google Maps. Y aquí tenemos, ¿cómo se llama? Búsqueda orgánica. Es decir, aquí no están pagando. Y no está pagando, es pura búsqueda orgánica. Imágenes. Y hasta ahí nomás. Ya no lanzaron publicidad aquí abajo. Pero aquí, miren, bien interesante. En el centro odontológico de alta tecnología, tenemos este otro, médicos odontólogos, directorio médico del Salvador. Interesante, aquí tenemos algunas páginas. ¿Ven? Otras páginas. Tenemos este. Esta es una página de Facebook de este SOS Dental El Salvador. Médicos del Salvador. Páginas amarillas. Tenemos bastante de dónde poder jalar, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de poder prospectar por medio de Google. ¿Ok? La otra manera es por medio de Google Maps. Pero para hacerlo mejor, voy para acá. Aquí ya tenemos algunos en Google Maps. Y aquí podemos ir viendo hacia abajo. Tenemos Dental Studio, Tu Dentista, Centro Odontológico Alta Categoría. Y hay más y más y más. Algunos tienen sitio web, otros no tienen sitio web. Aquí podemos ir prospectando. Estas dos herramientas son muy buenas. ¿Okay? Tanto la página de resultados como esta parte de Google Maps. ¿Okay? Esto es cómo poderlo hacer a través de Google. Ahora bien, ¿cómo puedo prospectar yo? Bueno, aparte de esto, hay otras técnicas de prospectación a través de Google que están también aquí en la plataforma. Algunas ideas. ¿Ok? Algunas ideas. Otra sería saber a través de una campaña de marketing digital. Podría ser eso también. ¿Ok? También otra forma de poderlo hacer es a través de los blogs. ¿Cómo puedo hacer yo hacer eso a través de un blog? Bueno,
a través de lo que se reconoce como SEO, Search Engine Optimization. Y le voy a explicar cómo es que funciona eso. Esto no está en el programa, pero porque me caen bien se lo voy a explicar. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que funciona eso. ¿Cómo yo puedo aparecer, por ejemplo, cómo yo puedo aparecer en las primeras búsquedas en Google? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo hicieron ellos? ¿Sí? Acá. A ver, por ejemplo, ¿cómo hizo esta gente de aquí abajo? Por ejemplo, este señor, ¿cómo hizo? Bueno, este de acá, el doctor Alex Martínez. ¿Cómo hizo para aparecer acá? ¿Cómo hizo este señor para aparecer acá? Y este otro también. ¿Cómo hicieron todo esto? El doctor Carlos Santos, ¿ven? ¿Cómo hicieron eso? Bueno, si lo hicieron a través de Search Engine Optimization. Ya lo vamos a explicar cómo se hace. Y aparte, pues, que esto está pagando anuncios. Esto está pagando a Google por sus anuncios. Bueno, vamos a ver, ¿cómo es que se hace eso? Lo voy a explicar en forma rápida. ¿Cómo utilizar el blog para poder llegar a ese punto? O mi página web para poder llegar a ese punto. Bueno, resulta que cuando hablamos de Search Engine Optimization, estamos hablando de optimización en los motores de búsqueda. Yo tengo mi sitio web. ¿Verdad? Mi sitio web. El sitio web está dividido en tres partes. El header. Es el encabezado. El body. Y el footer. ¿Okay? Header, body y footer. ¿Okay? ¿Y qué es eso de header, body y footer? ¿Okay? Header es el encabezado, el body es el cuerpo y el footer es la parte de abajo del sitio web o del blog, como quiera poner. Entonces, resulta que Google lee todo el sitio. Mientras más información tenga Google, es mejor. Entonces, tengo que ordenar mi sitio web de la siguiente manera. Colocar los títulos con lo que se le llama H1, ¿verdad? Es decir, H1 es el título más grande dentro de lo que es la codificación de sitio web. Y después sigue el H2, que es el título que le sigue, el subtítulo más pequeño. El H3, el más chiquito más todavía, hasta llegar al H6. El tope, el título más pequeño de todos. Luego viene en el body, se le coloca el párrafo como tal, porque así está el tipo de letra tiene que ser párrafo. Entonces, teniendo este orden, Google puede leer perfectamente todo el sitio web. Aparte de eso, las imágenes tienen que tener, recordémonos que Google trabaja a base de palabras claves, entonces todo mi sitio web tiene que tener palabras claves. ¿Okay? Todo el sitio web tiene que tener palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras claves? Por el cual yo quiero que me busquen. ¿Sí? Esa es una palabra clave. Yo quiero que me busquen a través de esta palabra clave. Como por ejemplo, aquí nosotros pusimos la búsqueda de dentistas. Dentistas en El Salvador. Vamos a ver acá. Ahí está, ¿ves? Implantes dentales en El Salvador. Aquí está la palabra clave. El mejor dentista, ¿ves? Palabra clave. Vamos a ver otro. ¿Quién es el mejor dentista de El Salvador? Otro, médicos odontológicos. Este no. Centro odontológico de alta categoría, odontología, San Salvador, El Salvador. Entonces, esas son palabras claves. Es decir, que todo mi sitio o todo mi sitio web tiene lo que son esos tipos de palabras claves por el cual yo quiero que me busque. Están los backlinks. ¿Qué es backlinks? Es cuando yo de repente abro todas las redes sociales habidas y por haber. Puede ser Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Blogger. ¿Qué otra podría haber? Bueno, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de mi mercado. Entonces vengo yo y obviamente todas mis redes sociales lo voy a linkear con mi sitio web o mi blog. Y esto a su vez también voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a linkear a todas mis redes sociales, ¿verdad? Entonces le conoce como backlinks.
Y lo último, la última estrategia, es cuando mi sitio o mis redes sociales aparecen en páginas de otras personas. ¿Y quiénes son los que son fantásticos para hacer esto? Son los influencers, son fantásticos para esto. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ah, hagamos colaboración con fulano de tal, ¿verdad? Esa colaboración no crea que, aunque no paguen nada, aunque no reciban dinero, pero van a recibir tráfico, ¿sí? Y es lo que andan buscando, recibir tráfico. Porque a través del tráfico ellos ganan dinero. ¿Por qué? Porque puede ser que estén vendiendo algo, puede ser que de repente YouTube les esté pagando, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por eso es que los influencers son fantásticos para eso, ¿verdad? Hagamos colaboración con tal cosa. Y ahí están corriendo con las colaboraciones. Ah, pues todo este relajo se hace para desarrollar lo que es una estrategia de SEO a través de un sitio web o un blog, ¿verdad? Lo que estábamos viendo aquí en lo que es la plataforma, ¿verdad? Me están diciendo contenido y blog. Okay. Otra también puede ser email marketing, otras herramientas. Es importante, también podemos hacer una campaña de lead generation a través de Facebook. Ya vamos a ver ahorita cómo prospectar a través de Facebook sin necesidad de hacer una campaña de Facebook, campaña de marketing digital. Aunque eso sería fantástico, ¿verdad? Les ahorraría un montón de dolor de cabeza hacer una campaña de marketing digital en Facebook. Otra cosa puede ser lo que se le conoce como el lead magnet, es decir, un magneto de lead magnet, un magneto de prospectos. Lo que vimos el día de ayer del freebie es un lead magnet, ¿sí? Es decir, que es aquello que atrae a los prospectos. Aquel masterclass que es gratis, aquella información que es gratis, eso es un lead magnet. Una plantilla, por ejemplo, déjenos su correo y le damos una plantilla gratis, ¿verdad? Para que solucione su problema, etc. ¿Okay? Entonces, todo eso son herramientas de contenido que podemos utilizar en lo que son las redes sociales y Google. Ahora bien, ¿cómo puedo prospectar yo por Facebook? Bueno, con Facebook prospecto de dos maneras. Por redes sociales, pero no necesariamente puede ser Facebook, puede ser otras redes sociales. Con perfiles, bueno, con perfiles y con grupos. ¿Cómo así? Bueno, bien sencillo. Me voy siempre a Facebook, ahora a Facebook, porque es lo que está de moda. Y aquí yo puedo poner dentistas en el Salvador. Dentistas. El Salvador. A ver. ¿Qué es lo que me sale? Ah, es una página que se llama Dentistas del Salvador. Ok, Prodent, ¿ve? Prodent. Ahí está. Tenemos grupos, aquí está la otra forma, grupos. Está chiquito este grupo, solo tiene 11 miembros. Tenemos páginas, colegio cirujano dentista, dentistas Pimentel, ¿ves? Y aquí podemos nosotros seguir. ¿Ve? Vida Dental Center. Aquí podemos seguir nosotros. Viendo perfiles y viendo grupos. ¿Sí? Viendo grupos y perfiles. Vamos a buscar solamente páginas. Este no es dentista. Clínica dental y dentista. Aquí vamos, dentista de Salvador, etcétera. Tenemos información. De aquí podemos nosotros sacar prospectos también. ¿Ok? Podemos sacar prospectos. Tanto de grupos como de perfiles. Y hay un detalle que a nadie se le ocurre casi. Y es hacer mi propio grupo. ¿Sí? Si mis prospectos son dentistas, entonces yo hago mis grupos de dentistas. ¿Para qué? Para que los dentistas se incluyan en mi grupo. Y ahí yo tengo ya mi propia base de datos, mía, de mi grupo de dentistas. ¿Okay? Eso perfectamente se puede hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Quedó claro o no quedó claro? Ya por último, vamos a ver cómo prospectar en eventos de networking. ¿Sí? ¿Cómo prospectar en eventos de networking? Cuando hablamos de networking, podemos hablarlo de dos maneras diferentes. Una es a través de multiniveles, porque multinivel también se le conoce como networking, o
La otra forma de hacerlo es a través de cuando son eventos, alguna, por ejemplo, si, obvio, otra vez regresando al tema de los dentistas, si hay una convención de dentistas. Entonces también eso se le conoce como networking. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, eso se hace con lo, de la siguiente manera. A ver. Tenemos que tener dos herramientas imprescindibles. ¿Sí? También se le conoce como networking, aquellos eventos sociales, ¿verdad? Que de repente no podemos asistir. Nosotros sabemos que pueden haber prospectos ahí. Entonces, aquí nosotros necesitamos dos herramientas imprescindibles. La tarjeta de presentación y lo que se le conoce como elevator pitch, ¿ok? O discurso del elevador. Ya vamos a explicar bien eso. Y vamos a hacer un ejercicio. Cuando hablamos de la tarjeta de presentación, yo les recomiendo que mejor la manden a hacer. ¿Por qué? Porque una buena tarjeta de presentación dice mucho. Porque hay muchas personas que de repente dicen, no, ¿para qué la voy a mandar a hacer? Yo la hago en la computadora y la imprimo en el impresor. Le puede quedar un diseño bonito, el problema es la cortada, que a veces queda toda panda, ¿verdad? Entonces, y a veces se nota que usted la imprime. Entonces, mi recomendación es mejor mándela hacer. ¿Por qué? Porque una tarjeta de calidad, eso dice mucho. Recordémonos que la imagen vende. Entonces, una tarjeta de muy buena calidad, una tarjeta de muy buena calidad, vende. ¿Okay? Entonces, esa es mi recomendación. Y si a la tarjeta le pueden poner algunos beneficios de los productos, de los servicios, fantástico, ¿verdad? Porque tiene dos lados para trabajar, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es el elevator pitch? El elevator pitch es un invento gringo en el cual se da la suposición de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un montón de edificios, ¿verdad? Rascacielos y todo. Entonces, de repente tú te encontrás, bajo esa suposición, de repente tú te encontrás en un elevador con un prospecto. Y en un elevador no tenemos mucho tiempo para estar vendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fabricar pequeñas frases que dejen al cliente, como decimos en El Salvador, picado, ¿verdad? Que dejen al cliente interesado, generar, despertar el interés a través de un elevator pitch. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. ¿Sí? Decimos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Pregunta. Ok, ayudamos a las empresas a conseguir clientes por medio de internet y redes sociales. Sí. Esa persona es un prospecto, es decir, que sí clasifica como un prospecto que le podría interesar. Si yo le digo esto, el prospecto le va a interesar. Va a decir, oh, ¿de veras? Ah, me interesa, regálame tu tarjeta. Inmediatamente saca la tarjeta y se la da. Entonces, de eso se trata el elevator pitch. Y vamos a hacer un ejercicio en este momento. Y vamos a crear nuestro elevator pitch. Vamos a dar unos 5 minutitos. Para poder empezar a crear nuestro elevator pitch. Pero antes de hacerlo, vamos a la plataforma. Vamos a la plataforma. Quiero ver, porque hoy toca hacer el otro laboratorio, ¿verdad? Si me equivoco. Toca hacer el otro laboratorio. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Dice aquí. ¿Cuáles son las áreas que considera a la hora de segmentar el mercado? Obviamente esta, ¿ven? Geográfico, demográfico, psicográfico y conductual. El segmento psicográfico se refiere a... ¿A qué se refiere? Al tipo de personalidad que tiene el prospecto, ¿sí? Podría ser también la forma en que se comporta el prospecto. Este creo que es conductual. Me equivoco. Para definir el buyer persona, se debe responder las siguientes preguntas. ¿Quién es mi buyer persona? ¿Qué le interesa a mi buyer persona? ¿Por qué el buyer persona necesita mi producto y servicio? ¿Y cómo voy a dar a conocer mis beneficios de mi producto y servicio al buyer persona? Entonces serían todas las anteriores. Todas estas. Todas las anteriores. Crear un buyer persona es una tarea que mezcla datos estadísticos con análisis y creatividad para definir cada uno de los perfiles. Correcto. Y el buyer persona, los buyer persona negativos son la representación de alguien que no quiere que seas, que no quiere que seas tu cliente. También podemos crear un buyer persona negativo, ¿eh? Se puede hacer. O sea, aquellos que no queremos que sean nuestros clientes.
¿Por qué razón? Por un montón de razones. Y por un montón de razones. ¿Ok? Y vamos ahorita a hacer el elevator pitch. Vamos a dar unos 5 minutitos para hacerlo. Y al nomás terminar la clase, chicos, por favor, hacer el laboratorio. ¿Sí? Ya dimos aquí un pequeño repaso. Laboratorio. ¿Ok? Así que vamos a dar unos 5 minutitos para crear nuestro elevator pitch. Voy a poner aquí en la pantalla el ejemplo y a trabajar rapidito. Ya casi terminamos la clase.
Perdón, estaba hablando y no puse el micrófono. ¿Alguien ya tiene el elevator pitch listo? ¿Me lo comparta? ¿Estamos ready? Todavía no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Va a quedar de tarea para el día lunes. Hacer nuestro elevator pitch. Y luego, pues, no se les olvide ahorita, nomás terminar la clase, pues hacer el laboratorio, chicos. Vamos a llegar hasta acá. Llegamos hasta acá por la clase de hoy. Así que nos vemos primeramente el día lunes. Dios me lo bendiga. Feliz fin de semana. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que a disfrutar. Gracias. Igual buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.